Ustedes siempre fueron muy unidos. Sí, realmente eran como hermanos. Hola, Dick. ¿Cómo has estado? Blair, qué bien te ves hoy. Sí. Buena elección. De acuerdo. Oye, Dick, cuídate. Déjame abrir. ¿Tienes lo que querías? Sí, todo lo que se me ocurrió. Vamos. Bueno, pareces estar emocionada. Es la vela, Dick. ¿Qué? Es como he dicho, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Hemos pasado los dos últimos años maldiciendo bastante. Si encendemos las luces de Lost Lake, encenderemos la primera vela. Sí, solo hay un problema con eso. ¿Y cuál es, Dick? Las luces atraen a todo tipo de bicho indeseable y hacen que te encuentren más fácil. Oye, ya llegamos. Mierda, Swarmers. Esperaba que estuviera despejado. No, no tenemos tanta suerte. Bien, creo que esos eran todos. ¡Mierda! Okay, para arreglar esta cosa, debo subir allá. ¿Has hecho esto antes? Nope. Pero siempre hay una primera vez para todo. Cierto. Ok, vamos, impúlsame. Bien, ¿listo? Ajá. Uno, dos, tres. ¡Si te caes, no podré atraparte! Pues gracias. Intentaré tenerlo en mente. ¡Lo intento! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, aquí. ¡Maldita sea! ¿Dónde diablos salen? ¡En todas partes! ¡Espera! Terminé. Voy hacia abajo. ¡Ah, maldita sea! Fue divertido. Sí, tenemos que venir a hacer esto de nuevo. Sí, hablaré con Skizo para instalar alambre de púas alrededor de esto y mantener a los Newts lejos. Sí, suena como la clase de trabajo que le gusta darme. Vivirás. Anda, tengo que revisar otra cosa. Sip.
Oye, ¿cómo diablos lo...? No es difícil atar los cabos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, el del norte de Belknap. Y durante las últimas semanas hemos visto helicópteros de Nero volando. ¿Qué esperabas, un milagro? ¿Que de alguna forma estuviera con ellos? Algo así. Pero no está. No. Lo siento. Oye, no es tan importante. Solo olvídalo. Ok. Vaya, las noticias vuelan. Estoy casi lista. La energía a todos lados se transmite por aquí. Corté la corriente hace una semana. No debería ser corto. Lista. Cuando me digas. Bien. ¡Escuchen! Ok. Sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negar eso. Casi no tenemos comida ni medicamentos. Diablos, casi nada. Pero sí tenemos algo de sobra. Y sin eso, todo lo demás no importa. ¿Y qué es eso? La confianza. Hace un tiempo, llegaron unos errantes al campamento. Algunos dijeron que los echáramos, que apenas teníamos para nosotros. Algunos otros dijeron que no eran de fiar. Esta noche es prueba de todo lo que dije desde el principio. Todos son necesarios. Absolutamente todos. Los que quieran quedarse aquí. Los que quieran trabajar. Los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky ha estado haciendo eso. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Esta noche es posible porque aceptamos a un errante en el campamento. Y él se ha ganado nuestra confianza. Hoy damos otro paso para salir de la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Oigan, oigan, ustedes dos, tengo una botella de música de... Vamos, venga, venga. Esa es tu señal. Sí, buenas noches. ¡Ey! ¿Qué pasó? No es nada. Ven, vamos con Adi. Así que la de la foto era ella. Ella era mi esposa, sí. Fue una pregunta tonta. Lo siento, Dick. No, no lo sientas. Ella murió hace mucho tiempo. Aún así, no puede ser fácil sentirte esperanzado solo para... No sé. Desearía poder hacer algo. Bueno, sí puedes. ¿Qué? Deja de hablar de eso. Bueno. ¿Adi? ¡Adi! Bueno, ya hay luz. No creo que esté aquí. ¿Adi, estás aquí? Bueno, quítatela. ¿Qué? ¿Quitarme qué? Quítate la camisa y siéntate en la mesa. Oye, mira, no es nada. Deacon, ¿quieres tener una infección? Tal vez sea ingeniera, Dick. Pero eso no quiere decir que... Ajá. Que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo hubiera creído por cómo acariciabas a esos interruptores y circuitos o lo que sea que estuvieras haciendo. Bueno, esto puede doler. Solo un poco. ¿Listo? ¡Ah, rayos! Okay. ¿De verdad? Oye, ¿y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú, aguanta. Listo. Ya quedó. Llorón. Te dije que no era nada. Sí, claro.
Wow. ¿De verdad fuiste a la guerra? Sí, en más de una. Sí, ya vi. ¿Dónde fue esta? ¿Afganistán o el CM o después? Yo no lo recuerdo. ¿Y esta? La Ricky. No creo que... Escuché que a Addy no le gusta que las personas se metan en sus asuntos. Sí, escuché lo mismo. ¿Y qué tal esta? Ricky. Dick, no estoy casada. Ok. ¿Por qué no regresas mañana y hablas con Addy? Te dirá que hice un excelente trabajo. Ricky, Dick, está bien. De nada. Oye, Deacon. Algún día, detente y enciende una vela. Puede ser muy frío y oscuro allá afuera. Addy. Hola, Deacon, ¿te puedo ayudar? Ah, es Boozer. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, no, bueno, no está enfermo ni nada, es solo... Bueno, te dije que iba a ser un cambio importante. ¿Tienes alguna medicina aquí? ¿O antidepresivos? No sé. No, lo siento. De acuerdo. Espera. Escuché lo que pasó. Cómo persiguió a esos tipos, los que estaban matando perros. Sí, y casi hace que nos maten por eso. Bueno, tal vez esa es tu respuesta. ¿Que casi hace que nos maten por eso? Mira, ¿qué es lo que William ama tanto que estaría dispuesto a arriesgar su propia vida? No necesita algo para curar su cuerpo. Necesita algo para curar su alma. Entiendo. Gracias, Addy.
Two-Dog volvió. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde diablos está? Se fue cuando me vio. Jeremy lo siguió. Ya sé. Intenté detenerlo. Rayos, ¿a dónde, Ricky? Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Dijo que parecía que Two-Dog vivía en el campamento abandonado de Nero. Bien, me encargaré de él. Necesito que traiga su cuchillo de casa. ¿Qué? Espera, ¿necesitas pruebas? Rayos, está bien. Sí, genial, como digas. No dejes que escape, Dick. ¿Quién sabe cuántos cuerpos hay enterrados ahí? Sí, yo me encargo. ¿Viniste a comprar algo? ¿Vos, cómo estás? ¿Viniste a ver mis cosas? La llenaré. De acuerdo. Pronto tendré cosas nuevas, así que ven. Solía ser policía en Fairwell, lo creas o no. Espera, voy yo. Alkai, ¿me copias? Alkai, ¿cambio? Maldición, alguien vaya a buscarlo. Vean en la excavación. ¿Cómo te va a tocar? Yo no extraño ninguna de tus mierdas. Oye, Nico, ¿estás ahí? Sí, Javi. Escucha esto. Uno de mis pacientes los escuchó hablar. Tal vez sepan dónde puedes encontrar a un perro sano. Estoy en el aserradero. Voy por él. Ten cuidado, Deacon. Recuerda que hay... una maldita orden enorme aquí. Sí, lo recuerdo. Gracias, Deacon fuera. ¡Maldita Screamer! Muy bien, Tudor. ¿Dónde te escondes? Vamos, hijo de puta. Puedo usar este. Noches. ¡Two-Dog! ¡No tienes a dónde ir, hermano!
Aquí vamos. Creo que ya no harás que las orejas humanas sean recompensas, ¿o sí? Solo tengo que volver con Ricky. ¿Ridicon, estás ahí? Sí. Escucha esto. Uno de mis pacientes nos escuchó hablar. Tal vez sepan dónde puedes encontrar a un perro sano. Bien, soy todo oídos. Hay un pequeño sitio de descanso al sur del campamento Sherman, donde hay muchas cabañas en el bosque. ¿Sabes cuál es? No. Bien, está fuera de la carretera Santia, la misma carretera que tomas para ir al aserradero viejo. Ah, y Ricky dijo que ella viajó allá contigo para ver la horda. Sí, el día que se fueron durante todo el día a la presa. Ah, sí, ya sé a dónde te refieres. Campamento de renegados, hijos de puta. ¿Creen que pueden emboscarme y salirse con la suya? Por fin. Más recompensas. Vamos, perrito, ¿dónde estás? ¿Dónde viviría si yo fuera un perro? Podría ser útil.
Está bien cerrado. Marcas de dientes, ¿sí? Alguien mordió esto. Bien. Puedo escucharlo. Debe estar cerca. Ahí está. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te va, amigo? Ven aquí. Oye, amigo. Hola. Ven aquí, amigo. Hola. Hola. Ok, ven aquí. Ven aquí. Ok. Por Dios. Tranquilo. Bien. Como quieras. Ok. Oye. ¿Eh? Despiértate. ¿Quién? Ya, idiota perezoso. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué diablos pasa? Mierda. Ay, mierda. Hola. Hola, ¿cómo estás, pequeño? Oye, oh, tranquilo. Oye. Espera. ¿De dónde viniste? A mí no me mires. Oye. Te ves un poco sediento. Vamos a buscar algo de agua. ¿Qué te parece? ¿Estás ahí? Necesito que nos reunamos. Aquí estoy, Esquizo. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. Sé que intentas ayudar al campamento y yo intento ayudarte a ayudar al campamento. Nos vemos atrás de la cabaña. Esquizo fuera. Esquizo, más te vale que sea importante. Aquí está su cuchillo de caza. Gracias a Dios. Cuando Joe Haslin descubrió que no había regresado, estaba aterrado. Oh, pero qué alivio. Sí, bueno, nos vemos, Ricky.
¿Dónde demonios está mi llave de trinquete? ¡Hola, Deacon! ¿Vos? ¿Cómo estás? ¿Necesitas reabastecerte? ¿Dónde demonios está mi llave? Pasaste por mucha mierda, ¿no? Se ve muy destrozada. De acuerdo. Pronto tendré cosas nuevas, así que ven.